se produce en Ameguino? Bueno, mira, esto es un proyecto que viene larga data, Class, de los años 98, 99 empezamos a hacer cosas en Argentina y en el 2005 empezamos con la producción en serie de los cabezales girasoleros para el grupo Class a nivel internacional. Se compitió con otras marcas a nivel mundial, fuimos a competir a Europa porque básicamente nuestro mercado de girasol para Class está en Europa y por lo tanto con la gente Ameguino, con la cabeza del ingeniero Adrián Brome, que es el jefe, digamos, es la cabeza visible de la producción, empezamos a producir girasolero para el mercado europeo que se desarrollaron y se hicieron totalmente desde Argentina. Por supuesto cumpliendo las normas CLA a nivel mundial, que corresponde, por ejemplo, a tener toda la tecnología y todas las medidas de seguridad que requiere un cabezal para que CLA lo venda a nivel mundial, es decir, que sale con el nombre CLA, y eso es un orgullo porque empezamos el 2005 donde nadie hablaba del 1-1, nadie hablaba de la importación-exportación, sino con una visión diferente, pensando como CLAS piensa a nivel mundial, de crear planta en diferentes partes del mundo para intercambiar productos para poder así buscar la eficiencia a largo plazo, y eso realmente para nosotros es una oportunidad. Y hoy tener el cabezal número 2000 en exportación es un mérito de todos los chicos que trabajan en Ameguino, que es una planta aproximada de 120 personas, en el cual en la parte de producción hay unas 95 personas que exportan y trabajan todos los días pensando en cumplir las normas internacionales, tanto de producción, de calidad y de seguridad, que eso es lo que hace la diferencia de otras marcas, mantenerse en el tiempo es lo más difícil, y realmente están trabajando en nuevo desarrollo y eso se hace con mucho entusiasmo y muchas ganas. Realmente yo siempre felicito a los que están encargados de la planta porque es un trabajo a largo plazo, constante, que es lo que Argentina necesita hacer en muchas áreas para tener una situación mejor, que hoy estamos en una situación difícil en Argentina porque no hacemos eso. Es decir, mantenernos como exportadores de carne, como mantenernos como exportadores de limón, no es fácil. Es decir, es un trabajo a largo plazo y eso se logra con mucho esfuerzo y disciplina, ¿no? No hay otra solución.